Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sol de nuestras mentes y sé el primero a quien agradecidas se eleven nuestras voces cuando suene. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia de Dios, bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame todo mi delito, limpia mi pecado.
solo pequé, cometí la maldad de aborrecer. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la miel. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios alabado mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favoreceas y oh, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen de lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Al campo muertos a espada, entre la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. No hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre,
no desprestigies tu trono glorioso, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Y no de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Aleluya, mis santos y la miseria.
librados de la mano de los enemigos. Recíbanos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que manarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades, para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina.
misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Preside esta Eucaristía Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, obispo de Quibdó, en Colombia, que ha participado en una reunión de pastoral social y ha querido presidir esta Eucaristía. Sea bienvenido usted, Excelencia, que la Santísima Virgen interceda por su ministerio y por su diócesis. Y en esta Santa Misa pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica, y de manera especial por Angelina Sosa Aguilera, que da gracias a la Santísima Virgen por sus 75 años de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama nuevamente a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin levaduras y hierbas amargas.
No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos. Cumpliré mis promesas al Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. Le pagaré al Señor el bien que me ha hecho. Levantaré el cáliz de salvación. Invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí tu esclavo, e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me alegra mucho poder presidir esta Eucaristía aquí junto a todos ustedes en esa devoción común a la Santísima Virgen María, su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, tan querida en el mundo entero y muy especialmente en América Latina. En Colombia es muy grande la devoción a la Santísima Virgen María en esta advocación. En mi diócesis tenemos una parroquia precisamente cuya patrona es Nuestra Señora de Guadalupe. El Señor nos ilumina y nos sigue fortaleciendo con su palabra. Estamos leyendo durante estos días el libro del Éxodo, del cual podemos nosotros adquirir muchas enseñanzas concretas para nuestra vida personal, pero también para nuestro caminar como pueblo. Hemos escuchado que el faraón se endureció en su corazón y seguía atacando al pueblo que había esclavizado, al pueblo de Israel, que estaba precisamente bajo esa dominación de los egipcios. Y es una de las tentaciones más grandes de los gobernantes y de las posiciones que de alguna manera dan poder: abusar de ese poder y endurecer el corazón. El no mirar a las personas con respeto, el no fijarse en su dignidad, sino que a veces el poder se utiliza para maltratar a las personas. De esto hay muchos ejemplos en la historia y también sucede muchas veces en nuestros países. Es importante trabajar por una clase dirigente que sea capaz de conmoverse por las situaciones de la sociedad, del pueblo que los eligió y que confió en ellos. Y que todos, en los cargos de responsabilidad que tengamos, así sea en nuestra familia, pues estemos más al servicio que en la actitud de dominación. El Señor quiso acompañar a ese pueblo que había sido esclavizado y oprimido. Lo quiso hacer a través de Moisés y lo fue acompañando, y ellos en ese caminar, seguros de que Dios estaba a su lado, pues fueron también implementando algunas celebraciones para recordar ese camino hacia la libertad. Y por eso surge
esa celebración con el Cordero de la que nos ha hablado hoy esta primera lectura del Éxodo. Y es una figura importante para nosotros, porque el Cordero le sirvió para celebrar la Pascua, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. Y también nosotros en la Eucaristía, simbólicamente, hablamos del Cordero. Decimos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el nuevo significado de esa nueva vida en Cristo, de la Pascua, que ya no es la Pascua judía la que celebramos los discípulos de Jesús, sino que es nuestra Pascua, la Pascua cristiana. Y el sacrificio ya no se hace con el cordero físico, sino que nosotros entendemos que esa salvación nos viene a través de Jesús, que en la cruz ha dado su vida por nosotros y con su sangre nos ha redimido. También hoy hacemos memoria de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que tengamos en cuenta que el sacrificio nuestro ya no es cuento, ya no hay que sacrificar al Cordero, sino que el sacrificio ya fue ofrecido en la cruz y nosotros lo renovamos a través de la celebración de la Eucaristía. Pero el Evangelio además nos da una clave para que no repitamos los errores que cometió después el pueblo de Israel, que le fue perdiendo el significado a ciertos signos y se fue volviendo muy rutinario en su celebración, y ya el culto era muy externo, no iba a lo profundo del corazón, y por eso encontramos a unos judíos que critican a Jesús y a sus discípulos por tomar estos alimentos en el día sábado. Porque a veces, cuando perdemos el sentido de aquello que realizamos, nosotros nos vamos equivocando en el caminar. Y por eso Jesús les dice: misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio lo ofreció Cristo en la cruz, lo renovamos nosotros en la Eucaristía, y eso nos da la fuerza para ser misericordiosos. Durante estos días hemos estado con algunos obispos de México, hemos venido también con un sacerdote de Colombia a hacer una reflexión, invitados por el Departamento de Pastoral Social Nacional, una reflexión en torno a la situación de violencia que se ha vivido en nuestros países, en Colombia y en México, a tratar de encontrar caminos para que podamos alcanzar esa paz que tanto anhelamos, que tanto nos hace falta, para poder superar el dolor que va dejando la violencia, que van dejando los conflictos. Y la misericordia tiene que expresarse a través de tres expresiones muy concretas: la asistencia a las personas que están en sufrimiento, la promoción humana de esas personas y también el cambio de estructuras injustas en la sociedad. A veces hay que recurrir a asistir a las personas que están en suma necesidad, y que es lo inmediato, pero no nos deberíamos quedar allí solamente dándole un poco de comida o un poco de vestido a la persona que lo está necesitando. Tenemos que ir más allá y tenemos que trabajar por la promoción humana, que la persona tenga lo necesario para que pueda vivir dignamente. Y para eso es necesario también luchar por el cambio de estructuras injustas, aquello que el Papa Francisco ha llamado un sistema económico global injusto. Hay que ir a la raíz de esos problemas, y también dice el Papa que solamente cuando se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, se resolverán los problemas del mundo. Por eso nosotros hoy
nos alegramos con esta palabra que el Señor nos regala y con la cual nos alimenta. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude a construir una sociedad de servicio y no de dominación de los unos sobre los otros. Que nos ayude a tener un culto que se inspire en la misericordia y que esa misericordia se haga realidad en nuestras familias, en nuestros ambientes de estudio, de trabajo, de convivencia ciudadana, y pueda alcanzar también la paz para nuestros países y para el mundo entero, así sea. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Respondemos a cada petición diciendo: para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Para que Dios guarde a la Iglesia de todo mal, oremos. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Para que Dios guarde a la Iglesia de todo mal, oremos. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Para que Dios guarde a la Iglesia de todo mal, oremos. Para que durante el día de hoy Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Para que Dios guarde su Iglesia de todo mal, oremos. Por nuestra hermana Angelina Sosa Aguilera, que le ofrece esta acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 75 años de vida, nos unimos a ella, oremos. Para que Dios guarde su Iglesia de todo mal, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos de abrigo nuevo.
Padre eterno, Dios piadoso, digna de aceptar benigno esta hostia de trigo nuestro y este cáliz nuestro mismo. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso paz en todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tercero. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo,
La noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego, Coatlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al obispo Juan Carlos, que preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.